Oh, ça t'en ça. Estuvo cerca. Hayden, más renegados en el nivel inferior. Oh yeah.
¡Listo! ¡Entraron al ojo de Pérez! ¡Tienen a Frank! ¡Bloquearon la puerta! ¡No puedo entrar! ¡Carajo! ¡Voy en camino! ¿Dónde están los pacificadores? ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡No puedo! A la cuenta de tres, una, dos. ¡Suéltalo! ¡Un movimiento y muere! ¡Suéltalo! ¿Están todos bien? Vean quién necesita ayuda y traigan médicos. Y asegúrense de que no haya más de esos malditos renegados en la zona. Sí, comandante. ¿Estás bien, muchacho? Jack Mar. Vamos, Frank. ¿Estás bien? Te he visto pelear. ¿Cómo te llamas? Paso. Si no fuera por ti, muchos más estarían muertos. Vamos, chicos. Registren la zona. Señor, tengo una pregunta. Estamos buscando una base de datos del SAI. La mayoría de los equipos del SAI no funcionan desde hace años. ¿Para qué necesitan esta base de datos? Con su conocimiento de la ciudad, conoce los sitios del SAI a la perfección. Hayden y yo necesitamos encontrar esta base de datos. Nos ayuda. Lawan, ¿ese es tu amigo? ¿Hayden? Se podría decir que sí. Nunca he oído hablar de ti, Hayden. ¿De dónde eres? No vengo de fuera de Londres. Soy un peregrino. Vengo del exterior de las murallas. Entonces seguro has visto mucho. Debes haber pasado por la vieja Viledor, ¿no? ¿Qué quieres saber? Han pasado muchas cosas allí últimamente. Perdimos a nuestro comandante. Y los vasarianos intentaron cortar nuestra fuente de energía. Afortunadamente, fallaron y mantuvimos nuestra posición. Pero la lucha continúa. Estamos perdiendo gente. También perdí contacto con el nuevo comandante, Aitor, y su unidad. ¿Sabes algo de ellos? Decir que le pasó a Aitor, mentí. Encontramos a Waltz, pero nos venció y escapó. ¿Qué? ¿Dónde? Por los túneles, cerca de la fábrica de autos. Waltz diezmó el escuadrón de Aitor. Apenas logré escapar. No debí dejarlos así. Tenemos que averiguar qué está pasando allí. Y el equipo del SAI por el que preguntas. Puedes hablar con el teniente Rowe. Si algo está funcionando, él lo sabrá. Últimamente, él y su unidad han estado asegurando las áreas de Culvert Island y New Dawn Park. Pero debido a la incursión de Terracero, tuvimos que silenciar la radio. Entonces tienen que buscarlo ustedes solos. Si lo encuentran, denle esto. ¿Qué son? Órdenes para él y las otras unidades. ¡Muévanse, muchachos! ¡Andando! Vamos afuera. Hablemos. Aumento de combate. Tengo una de uno. Thank you.
¿En dónde aprendiste a pelear así? ¿Dónde? En el camino, como buen peregrino. No tuve opción. ¿Con que en el camino? ¿No te preguntas a veces qué nos dieron para hacernos así? ¿Más fuertes? Más bien, con la cabeza jodida. Pero sí, jodidos y más fuertes. Tal vez lo sepa cuando encuentre a Mía. ¿Qué sigue? Ya oíste. Rowe podría saber dónde puedes acceder a esa maldita base de datos. Toma, llévale estas órdenes. No las pierdas o Jack me matará. ¿Y qué hay de ti? Voy contigo, pero primero tengo que ver a Frank. Ya lo viste. Apenas se mantiene en pie. Preguntamos Rowe. Así que Frank no es exactamente la fuente de ayuda más fiable. No sabes de qué estás hablando. Era un corredor nocturno. Aunque hoy en día ni siquiera puede decir bien su nombre cuando está borracho. ¿Los corredores nocturnos no son algo del pasado? El pasado siempre puede repetirse, para bien y para mal. Pero las leyendas no. Di lo que quieras. Creo que cuando llegue el momento, si llega el momento, Frank estará a la altura de las circunstancias. ¿Quién sabe? Tal vez incluso me invite a unirme al club. Jack, el comandante, ¿confías en él? ¿Jack Matt? Es un tipo inteligente, pero un poco narcisista. ¿Qué quieres decir? Pues solo es un alcalde, pero se refiere a sí mismo como comandante en jefe, por ejemplo. De todas formas, nos dio la ubicación de Rowe y la posibilidad de encontrar la terminal del SAI. No me importa el resto. ¿Y qué tal Rowe? ¿Lo conoces? A Rowe, como la palma de mi mano. Es un gran comandante y un maldito impulsivo. Por alguna razón, la gente dice que tenemos mucho en común. Una vez, Jack envió a su escuadrón a un lugar que resultó ser una zona oscura. La gente entró en pánico y probablemente no habría salido de allí. Pero Rowe mantuvo la calma, los hizo retroceder a todos y de repente empezó a golpear con un palo unos barriles, lo que atrajo a esos hijos de puta. Era un plan suicida. Pero al menos era un plan. Eso es lo que hace que los soldados vuelvan a pensar con claridad. Si los corredores nocturnos aún existieran, seguro que Frank lo habría reclutado. Bien. Bien. Empieza por Culbert Island. Los pacificadores tienen un puesto allí. Y quédate en la radio todo el tiempo. Claro, camarada. Pensaba que teníamos buenas chances contra los renegados, pero ya no tengo tanta seguridad. Se supone que los pacificadores nos protegerían. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que protegerlos a ellos? No, gato. ¿En serio vamos a ganar esta guerra?
La One, me estoy acercando a Colbert Island. Genial, lo de Frank está arreglado, así que estoy en camino. Si consigues que Rowe te diga dónde está la terminal, avísame. Tú encontrarás a tu hermana, yo encontraré los nombres de los imbéciles que faltan de mi lista de asesinatos. Todos estarán contentos. Excepto a quienes les dispares. No estarán en condiciones de preocuparse. Oh, qué tapa, tapa. Teniente Rowe, tengo órdenes del comandante. No soy Rowe. Se fue con el escuadrón a New Dome Park. Soy el teniente Grady. Bien. Supongo que me iré. ¿Qué dices? Enséñame esas órdenes, muchacho. Tenía que dárselas directamente a Rowe. Yo soy Rowe cuando Rowe no está. Se llama cadena de mando. Anda. ¿Qué demonios? ¿El comandante dijo por qué nos regresan al centro? No parecía querer explicarme nada. Yo solo soy el mensajero. Bien, chicos, hora de empacar. El comando nos ordenó retirarnos. Debemos regresar a la base. ¿Qué haremos, Key? ¿Dejaremos este puesto? No me cuestiones. Aquí no puedes esconderte detrás de la falda de Meyer. ¿Nos están abandonando? ¿Qué haremos? Estaremos indefensos. Tú arma a los sobrevivientes, luego nos vamos. Si fuera tú, les daría muchas armas. Los renegados enviaron un destacamento entero al Ojo de Pez. ¿Alguna otra brillante idea, civil? Solo una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a Rowe? New Dome Park, como ya dije. No estoy seguro de que hayan llegado aún. Llévale esto y diles que me estoy ocupando. Mejor tú que yo, amigo. Rowe va a estallar cuando vea esto. Y yo estoy aquí para salvar vidas, no para perder la mía. Sí. Gracias por el consejo. Canallas. No lo lograremos. Lo siento mucho, civil, pero tenemos órdenes. No pueden abandonarnos. Si los renegados vienen, estaremos muertos en menos de un día. Tranquilo, civil. Los armaremos. ¿Armarnos? ¿Hombres y mujeres mayores? Todos los jóvenes ya se unieron a los pacificadores. Ventre. No puedo hacer mucho, civil. Ahora muévete. Y si no lo hago, golpearás a un hombre. No dormí. No pueden abandonarnos. Si los renegados vienen, estaremos muertos en el momento. Tranquilo, civil. Los armaremos. ¿Armarnos? Hombres y mujeres. Nivel 3. Todos los jóvenes ya son. Los malditos renegados no se detendrán por nada. Puede que.
volar la represa e inunden la ciudad. La One, iré a New Dawn Park. Al parecer, Rowe fue allí. Aún no entiendo por qué los renegados atacaron el Ojo de Pez. Tienen sus campamentos, pero el carnicero no ha atacado el Ojo de Pez desde nunca. Incluso respetaba a los corredores nocturnos, así que ni puta idea de lo que pasa por su cabeza. Ese carnicero, cuéntame más sobre él. El coronel es el líder de los renegados. Él dio la orden de ahogar la ciudad en químicos. Fue cuando murieron mis papás. Lo siento. Yo no. Vi a mi papá una vez en toda mi vida. Y si hay algo que mi mamá sabía hacer era beber alcohol, me abandonó. ¿Así es como acabaste en el programa de Waltz? Más o menos. ¿Qué hay de tus papás? ¿Te acuerdas de ellos? No, solo recuerdo el hospital, el dolor y el incendio. Justo antes de que nos separaran a mí y a Mía. ¿Por eso la buscas? ¿Es la única familia que te queda? Centrémonos en el trabajo, ¿sí? Bien, tipo duro. El último es un huevo podrido. Vamos a ver aquí. A ver qué es lo que hay. Por favor. Estoy buscando al teniente Rowe. ¿Lo has visto? ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres saberlo? Tengo órdenes del alcalde Matt. El teniente Grady dijo que estaba aquí. Todo irá bien. ¿Dónde están tu escuadrón y el comandante? Estábamos acampando cuando los renegados nos atacaron. Rowe y los demás pudieron con unos cuantos. Luego fueron por los que intentaron huir. ¿Y qué hay de ti? No pude seguirles el ritmo y perdí contacto con ellos. Entonces otro grupo me atacó. ¿Qué están haciendo aquí? Los renegados no estaban atacando nuestras posiciones en el centro. ¡Oh, mierda! ¡Ey! ¡Quedan unas ratas! Por aquí. ¡Cuidado! ¡Escóndete!
¡Púdranse! ¡Claro! ¡Ya nos vamos! ¿No es así, señores? ¡Vamos por él! Espérate. No iba así por así. Ya le dije que era un fake caco. Me esperaba a romper. Oye, ya es seguro. Puedes salir. Entonces, ¿dónde está Rogue? El campamento debía estar en el tejado del hotel, junto al cruce con New World Drive. Hay un cabrestante en la parte trasera del edificio. Puedes subirlo. Si aún no han podido volver, ahí es donde los encontrarás. Gracias. Si puedes volver a la base por tu cuenta, ve. Y no te dejes perseguir hasta una caja de nuevo.
voy a subir por ahí. Las escondidas. Quítate, quítate. Hay un grito cerca. Pero me encontré con algunos renegados. Maldición. Aguanta, voy en camino. ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Vamos a patearles el culo a esos renegados! Del escuadrón de abajo. Sí, señor, teniente, señor. Los renegados de fuera ya no te molestarán. ¿Los eliminaste? ¿Quién eres? Aiden, tengo órdenes de Jack Matt. Vaya, vaya. Veamos lo que nos trajeron los elfos de Santa Claus. ¿Retirada? ¿Ahora? Esto es una puta broma. ¿Sabes cuántos hombres he perdido para asegurar este miserable terreno? No, teniente, pero tengo otros... Cinco. Cinco de los mejores. Bartés ha matado más virales que toda una unidad. Sierra y el pequeño Ron han luchado a mi lado desde antes de la caída. Dieron su vida por ese trozo de ciudad. ¿Y ahora qué? Se supone que debo retroceder. Estoy buscando acceso a la base de datos del SAI. Oí que sabes dónde puedo obtenerlo. Lo sé, pero ¿por qué carajo te lo diría en estas circunstancias? Tengo asuntos importantes, aunque idiotas, que atender. ¡Sal de mi vista! Bien, señores. Tomen las placas de los caídos.
Es una mierda. Pero una orden es una orden. Row, espera. Lo-Wan, también vienes a molestar. Ya me conoces, Row. Aiden y yo estamos buscando esa base de datos del SAI. Y tú nos lo vas a decir. ¿Prefieres alargar esto u ocuparte de ello aquí y ahora? ¡Demonios! ¿Por qué quieren la base de datos? Oí que se almacenaba en servidores del centro de mando del observatorio, pero el edificio fue destruido en los ataques químicos hace años. Los bombardeos se sucedían uno tras otro, como si fuéramos el maldito Vietcong. No quedó nada, ¿entienden? Nada. Si quieren, revisen ustedes mismos. Señores, nos vamos. No, pero... No tengo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? ¿No escuchaste? Esa base de datos ya es historia hace tiempo. Olvídate de descubrir el misterio de nuestra infancia. Volveré a buscar a las lacras de mi lista de objetivos. Y tú, disfruta de la vida en el centro. Quiero revisar el laboratorio. Me voy al observatorio. Pues irás solo. Entonces, ¿nos separamos? Todo lo bueno llega a su fin. El carnicero y los idiotas de mi lista también se enterarán de eso pronto. Regresaré a buscarlos. Tú tampoco deberías quedarte aquí. Aiden, siento que no hayas encontrado a tu hermana. Gracias. ¿No te olvides de Walt? Seguramente sabe lo que le pasó. Si lo encuentro, te lo haré saber. Buena suerte, Payo. Cuídate, Lawan. Adiós. Observatorio. Oh.
Diana, hola. Nos atacan. Pégalos. Nos rodearon en la isla. Estamos perdidos. Por favor, ayuda. No, porque no. ¿Cómo se toma? Thank you.
Vale, está difícil. Algo. Bueno, comité de corredor motor.
No, bueno, eso es... El renacido aparece durante la noche. Vamos a ver. Ya parece como aquí. ¿O me deja dormir? Tenía razón, solo quedan ruinas. ¿La Juan? ¿Alcalde Matt? Habla Aiden. Aiden, me alegra oírte, muchacho. Dijo que tal vez podría ayudarme. Me gustaría preguntarle cómo. No por la radio. Ven a la nave, al cuartel general. Llegaré pronto allí. Muy bien. ¿Qué? ¡Maldición! ¿Qué pasó? ¿Qué demonios? ¡Vámonos de aquí, Greg! ¡Oye! ¡Atrás! Oigan, ¿qué pasó? ¿Ustedes me salvaron? ¿Qué diablos acaba de pasar aquí?
Ah, pensaba que iba a brincar como la vaina de eso. Dame bien. Malditos renegados no se detendrán por nada. Desearía tener un día para volar la represa e inunde o al menos una zanahoria. En otra vida. Dicen que es pecado pedir demasiado. Cuando excavaron este subterráneo en la década de 1960, encontraron unos túneles mineros. Detesto la maldita lluvia. Investigación de eso. Whoa, whoa, whoa. Da vergüenza admitirlo, pero se me cayeron las lágrimas cuando se prendió la ciudad. Oh.
Es lo más difícil. Está difícil eso. ¿Qué pasa? Soy Hugh. Y tú eres el peregrino que activó la electricidad, ¿verdad? Las noticias viajan rápido. Y dicen que ayudas a la gente. A veces. ¿Por eso me llamaste? Necesito ayuda. Mi hijo se fue temprano a la torre de agua y no ha vuelto. Estoy preocupado. ¿Cuánto hace? Unas 6 horas. Es mucho tiempo. Normalmente no me preocuparía. Es un niño muy fuerte, robusto como un buey, pero ya pasó mucho tiempo. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¡Importa! ¡Solo quiero que vuelva! Yo mismo lo buscaría, pero tengo 3 niños pequeños esperándome en casa. No puedo dejarlos solos. De acuerdo, yo me encargo. Aquí es peligroso. Nos vemos en mi casa después de que lo encuentres. Vivo en Lower Dam Promenade. Hasta caer. No peleo. Necesito conseguir un arma nueva en la armería. Esta ya es buena. Necesito completar con todo. Oye, tú, vente. Iden, alto, biomarcador. Toma.
Repórtate con Mayo en el despacho. El comandante está regresando del campo. ¿Matt suele ir a las misiones de campo? Antes. Casi nunca estaba en la nave. Siempre en el campo, siempre ayudando. Por eso me uní a los pacificadores. Pero últimamente Matt está actuando raro. No sé por qué será. Ha estado así desde antes de lo de la vieja Villador y el ataque de los renegados. Y ahora esta mierda de la retirada. No lo entiendo. Solo espero que se dirija a los hombres pronto y que nos ayude a entender esta estupidez de la retirada. Debe tener sus razones. Sea lo que sea, morirán personas inocentes. Ve a ver a Mayer. Gracias. Está listo. Ah, creo que aquí. En un año me estarás llamando cabo. Te esfuerzas tanto que te ascenderán antes. Entonces, en dos o tres años más. ¡Ey! ¿Qué pasa con las raciones últimamente? Oye, ¿dónde está el despacho? ¡Allí! Muy bien, señores. Nos encargamos de las lámparas UV y volvemos a la base. Debe ser puntual, rápido y fácil. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya atacaron dos de nuestros campamentos. Haremos todo lo posible para armarlos. Si es necesario, intervendremos. Si pueden intervenir, ¿por qué se irían entonces? Esto es una mierda. ¿No era tu padre un famoso héroe de guerra? Seguro que se revuelca en su tumba. Vigila tu boca, civil. La situación es difícil en todas partes, lo sabes bien. Ve a hacer a... Ah, tú. Te recuerdo de la cantina. Sí, eso creo. De la pelea en la cantina, ¿no? Tal vez. No te preocupes. Te defiendes muy bien. Y lo respeto. Aiden, ¿verdad? El comandante me dijo que te informara sobre los asuntos de facción. Missy te da la bienvenida. ¿Quién es Missy? Es el nombre de la nave en la que te encuentras. Tuvo un importante papel durante la revolución. Missy debía entregar medicamentos, máscaras y otros suministros médicos fundamentales y luego volver a casa. Pero para entonces ya no había ninguna casa. Ella y su tripulación no tenían a dónde ir. ¿Y ahora qué? Ahora sirve de cuartel general de los pacificadores y de centro de mando. Todas las directivas se emiten desde aquí. Inteligente, más fácil de defender que un edificio. Exacto. ¿Qué querían esos sobrevivientes? ¿Hablas de nuestra pequeña discusión? Quieren lo que todo el mundo. Seguridad. Y lo entiendo. Pero debemos tener en cuenta el panorama general. Y odio cuando la gente menciona a mi papá. No quiero entrometerme, pero... ¿quién era tu papá? Ay, otra vez esto. Como acabas de llegar, te lo contaré rápido. Lo típico. Salvó a varios de sus compañeros soldados y a algunos civiles. Y recibió una medalla. ¿Cuándo fue? Hace mucho. Cuando la gente solo peleaba entre sí... y no entre sí e infectados al mismo tiempo. ¿Entonces te alistaste en el ejército por él? Más o menos. Debió de sentirse muy orgulloso. Claro. ¿Por qué no? ¿Dónde está Matt? En el campo. Se encontró con una pista en la vieja Villador. Tienes que esperar. ¿Ves esa pizarra? Tengo mucho que hacer y pocos hombres. ¿No quieres ayudarnos? ¿Pagamos bien? ¡Médico, rápido! Mierda, es el alcalde Matt. ¿Pasó algo? ¡A un lado! ¡Salte el camino! ¡Se está desangrando! ¡Mierda! ¡Oh, Héctor está muy mal! ¡Llévalo a la enfermería y llama a los médicos! ¡Tenemos que salvarlo! Aguanta, Héctor. No te dejaremos ir. ¿Me oyes? ¡En marcha! Más vale que Héctor sobreviva. Hemos perdido demasiada gente en la vieja Villador. Jack hará lo posible para descubrir quién hizo esto. ¿Qué diablos están haciendo en suministros? Entregar lámparas no es tan complicado.
Reconozco tu uniforme. Eres uno de esos mensajeros, ¿no? Claro. ¿Necesitas enviar un mensaje? No. Quiero encontrar información, no enviarla. Entonces no puedo hacer nada. Sí, lo sé. Pero quizás tu jefe pueda ayudarme. ¿Nuestro jefe del gremio? ¿Driscoll? Quizás. No lo sé. Él es la autoridad. Pero tendrías que ser un caso muy especial. Tal vez yo no, pero lo que busco sí es importante. Puedes intentar hablar con Driscoll, pero no te ilusiones. Ya estoy acostumbrado. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el cuartel general, en Downtown Court, dentro de la estación de metro con el mismo nombre. Te darás cuenta cuando lo veas. ¿Y Driscoll? Es inconfundible. Ah, perfecto. Muchas gracias. Aiden, no te quedes ahí parado. ¡Vamos! ¿Sabes qué es esto? Estas nudilleras de latón pertenecieron primero al comandante Lucas. Luego, pasaron a Aitor. Lo que ocurrió en la vieja Viledor no puede volver a pasar. Tenemos que salvar la ciudad, Aiden. De la peste, del carnicero y sus hombres. De lo que sea que estén planeando. Bueno, pero por la radio dijo que tiene información para mí. Sí, pero antes de llegar a eso, dime, Aiden, ¿para qué necesitas esta base de datos? ¿Qué contiene? Estoy buscando a mi hermano. Estoy buscando a mi hermana. ¿Qué le pasó? Hace mucho tiempo, Waltz le hizo daño. Me la arrebató. Y quiero que me diga dónde está. Si sigue viva en algún lugar o... Por eso buscaba el centro de mando del SAI para acceder a la base de datos de Waltz en sus servidores. Parece que tenemos un enemigo en común. ¿A qué se refiere? Waltz es la mano derecha del carnicero. Infla a sus hombres con inhibidores. Podemos atraparlos a ambos. Te traje aquí porque sé que unos cuantos científicos del SAI se esconden en la ciudad. Hallamos el rastro de uno de ellos, justo antes del ataque de los renegados. Suena prometedor. Cuando encuentre al científico, veremos lo que sabe. Si no nos sirve, buscaremos a otro, y a otro, hasta que consigas las respuestas que buscas. ¿Por qué se esconden los exagentes del SAI? Tienen miedo de la ira del pueblo. De la gente enfadada porque el SAI propaga la infección. ¿Entonces es cierto que el SAI trajo el virus? ¿Quién más? Se dice que realizaron experimentos en sus bases. Trajeron contenedores desde Harran. Por la noche,
a escondidas del gobierno. Y entonces todo colapsó. En venganza, la gente capturó a los científicos y los colgaron de las farolas. Y mataron a las únicas personas que tenían la posibilidad de encontrar una cura. No hay cura y nunca la habrá, Aiden. Eso es propaganda del SAI. Bien. ¿Qué quiere a cambio? ¿Qué crees que quiero? Quizás lo mismo que queremos los dos. La ciudad vuelve a tener electricidad. Los renegados están atacando. Por primera vez desde que acabó la guerra, atacaron nuestros puestos de avanzada en el centro de la ciudad. Pero también se abrieron nuevas posibilidades para nosotros. Gracias a la electricidad, podemos encender la antena más grande del centro, en la aguja de la torre BNC. ¿Quiere derrotar al carnicero con la radio? En cierto modo, la señal me permitirá llegar a un mayor número de personas. Se mejorará la comunicación entre los asentamientos. Alistaremos a más reclutas y defenderemos la ciudad. Y así será más fácil hallar a los médicos del SAI sobrevivientes que necesitas. Haré mi parte, pero ¿qué garantía tengo de que me ayudará después? ¿No confías en mí, Aiden? No llevo mucho tiempo aquí, pero ya puedo decir que las promesas rara vez se cumplen en esta ciudad. Si no encontramos a ninguno de los científicos del SAI, te prometo que yo mismo atraparé a Waltz. Estás trabajando con la UAN, lo que me hace pensar que también lo estás buscando. Bien, lo haré. Bien. El carnicero atacó por una razón. Quiero asegurarme de que esta ciudad esté a salvo, pase lo que pase. ¿Está bien, señor? Mayer te explicará el plan. Ve a verla en cuanto puedas. Oh, y Aiden, no tienes que llamarme señor. Para los amigos, soy Jack. Muy bien, Jack. Aiden, ¿qué quieres, muchacho? Esos renegados. Parece que están en todas partes. No por mucho tiempo. Una vez que tengamos el transmisor en lo alto de la torre BNC, el carnicero tendrá que retirarse. No creo que sea tan sencillo, Jack. ¿Sencillo? Oí que estás haciendo un gran trabajo exterminando las ratas de la ciudad. ¿Crees que podrían estar buscando algo en el centro? Siguen llegando, pero no parece ser un ataque organizado. Por supuesto que no está organizado, porque lo dirige un loco. Si Williams está realmente loco, ¿por qué no inundó la ciudad con agua tóxica en lugar de enviar excursiones al azar? Un loco solo puede hacer locuras, Aiden. Dada la facilidad con la que podría hacerlo, destruir la ciudad no es su objetivo. Al menos no de una vez. Al enviar renegados sanguinarios, el carnicero no hace más que generar caos por simple gusto. Así, la gente buena de la ciudad se mea de miedo, mientras él se sienta en su trono con unos malditos guantes blancos a escuchar música clásica. Es muy retorcido. Pero podemos contrarrestar su terrorismo con nuestra campaña de iluminación. Por eso es tan importante hacer funcionar el transmisor, para que la gente conozca al verdadero enemigo. Entonces, podremos defendernos adecuadamente. Nada. Creo que sé todo lo que necesito. Buena suerte, entonces. Pensé que podía brincar. Dijo que te viera. Sí, quería que te diera esto. Una pequeña recompensa por ayudar a los pacificadores. Una linterna UV. Podría ser útil. Gracias. Dijo algo sobre un plan.
La torre BNC. Con las luces encendidas podemos utilizar la antena de TV para anunciar nuestro pedido de movilización. Pero primero, tenemos que llegar a la parte superior. Y ese es un largo camino. ¿Qué quieres saber? Cuéntame más sobre la estación de radio de la torre. Es el edificio más alto de Villedor. Supo ser un símbolo de la grandeza de la ciudad. Ahora no es más que un símbolo de su caída. ¿Por qué lo dices? Esa antena podría unir a la ciudad una vez más. Pero adivina qué le ocurre a quien intenta encenderla. Apuesto a que nada bueno. Así es. La esperanza más fuerte de la ciudad es una trampa mortal. Esperamos que esta vez no lo sea. Vamos a iluminarla con lámparas UV. ¿Por qué es tan peligroso? Creemos que contiene un nido de coléricos. Es la mayor zona oscura que existe. Los corredores nocturnos trataron de apoderarse de ella. Querían utilizar la antena para intercomunicar a todos los grupos de sobrevivientes dispersos y darles algo de esperanza. Pero jamás pudieron acercarse a la antena. Y al final, los mataron a todos. ¿Los mataron? ¿Hasta el último corredor nocturno? Ese es el problema. Frank lo tenía todo fríamente calculado. Pero para que su plan funcionara, necesitaba la ayuda de todos. Cada hombre y mujer. ¿Y eso no ocurrió? No todos creían en el plan. Por lo que se produjo una ruptura. Frank pensó que lo resolverían a tiempo, pero al final, no todo el mundo se unió. El plan se fue a la mierda. Fue horripilante. Los que escucharon los gritos de los corredores nocturnos en la radio aquella noche todavía tienen pesadillas. ¿Qué pasó con el grupo que se negó a unirse a la misión? Se separó, se fueron. Quien dirigió la disidencia fue tachado de traidor. Y a partir de allí, los corredores nocturnos no fueron más que un vergonzoso recuerdo. No debemos perder el tiempo en el pasado. Necesitamos tener la cabeza aquí y ahora. Bien, pongámonos en marcha. ¿Ya están instaladas las luces? Lo estarían si Juan de Suministros hiciera su trabajo de una vez. Y supongo que no lo hizo. Hace días que juega al escondite y llega tarde. Me está sacando de quicio. Primero ve a ver a Juan y averigua en qué anda. Cuando lo encuentres, dale una patada en el culo. Dile que es de mi parte. Espero que esa linterna te sirva. Buen día, ciudadano. Patrulla, repórtense de una vez. Estamos aquí. Todo tranquilo y sin problema. Solo llevo. Nada mal. Hacía tanto que no te. Mejor cuéntame de ti. Ayer el más pequeño me dijo: cuando sea grande, quiero ser un petegado. No quiero trabajar como. Eso es bueno. ¿Supongo terapia? Sí. Además de eso, mira, no hay nada que contar. Busco a Juan Rainer. ¿No pareces estar en su agenda? Es urgente. Me envía el comandante.
así que te envía a Monsieur Jacques. ¿Jack? Jacques Matt. Monsieur René no está aquí. Déjame tu mensaje. No, necesito hablar con él en persona. ¿Dónde está? Por desgracia no puedo ayudarte. El paradero de Monsieur René no es asunto de nadie. Espéralo si quieres. ¿Algo más? Esperaré, pero no me hace ninguna gracia. ¿Y tu jefe? ¿A qué se dedica? Monsieur René es muy conocido como experto de lo bueno de la vida. La comida, la bebida y prácticamente todo lo que ande sobre dos piernas. ¿Se encuentra ahora haciendo alguna de esas cosas buenas? Tal vez pueda ir a verlo yo mismo. Buen intento, pero no, no lo diré. A Matt no le gustará nada. A Juan no le preocupa lo que piense el alcalde. Vuelve luego. Perdón. Sí. ¿Por qué Juan y Jack Matt no se llevan bien? Porque Jack Matt quiere que todos sean como Jack Matt. Y yo, por ejemplo, quiero que todos sean lo que quieren ser. Quizás por eso Juan y yo nos llevamos tan bien. Después de todo, el mundo ya se acabó, ¿no? Las reglas cambiaron. Así que hago lo que quiero, ya no le pido permiso a nadie. ¿Qué lees? Carnaval de Sade. ¿Te gustan los juegos con cuerdas? Me temo que no. Que me aten me trae malos recuerdos. No, era obvio. Pero no te preocupes, quizá algún día te gusten. Tengo que irme. Au revoir. ¿La Juan? Hayden, te estás acostumbrando a la ciudad. Eso intento. Mayer y Jack me enviaron al área de suministros. Es gente especial. No se parecen en nada a otros pacificadores. Tal vez es porque no son pacificadores, cerebrito. Los negocios son su verdadera religión. Ya veo. De todos modos, no puedo localizar a su jefe. Juan, le gusta escabullirse. Probablemente esté merodeando por el ojo de pez. ¿La cantina? El astuto bastardo tiene incluso su propia mesa allí. Soborna al cocinero para que le traiga productos fuera del menú. Vive como si la caída nunca hubiera tenido lugar. Lo buscaré allí. Buena suerte en tu búsqueda. Y buena suerte también si lo encuentras. Creo que lo voy a dejar ahí, tengo un sueño tremendo. Estoy cayendo de sueño.